Hola amigos de YouTube, de todo el mundo, ¿cómo estáis? Soy Dragon Gamer y bueno señores, bienvenidos a un nuevo video. Y bueno señores, hoy seguimos este modo carrera que ya mucho me estaba pidiendo el siguiente, este capítulo. Así que señores, vamos a arrancar este partido contra el Deportivo La Coruña. Recordaos que la verdad tenemos una misión importante, que es ascender a la primera división de España. Así que señores, vamos a tratar de hacer. Y bueno señores, vamos a tratar de avanzar en la liga. Y bueno señores, arranca el partido contra el Deportivo de La Coruña. Y bueno señores, estamos desde el estadio de creo que no me acuerdo cómo se llama el estadio del Depor, hermano. Pero señores, estamos tratando de hacer la temporada muy bien, hermano. Vamos a tratar de hacer la temporada excelente para que vayamos ascendiendo en la liga. Y bueno señores, ahorita estamos en una posición muy baja en la liga, más que importante. Estamos jugando desde Riazor, hermano. Estamos jugando desde Riazor, así que cuidado, miren el disparo que intentó Juanpe. Bueno, un disparo bastante desviado, hermano. Muchos me dijeron que utilizara Chucky Lozano, el Choco Lozano, hermano, es un jugador hondureño. Así que señores, vamos a poner al Choco Lozano, Anthony Lozano. Pero no sé por quién sacarlo. Vamos a ponerlo por Carles Pérez, hermano. A Anthony Lozano, es hondureño y bueno, Jack Aceituno me dijo que lo pusiera. Así que vamos a ver cómo nos juega, hermano. Mira, se puede venir Juanpe nuevamente. El disparo de Juanpe. Puede venir Pablo Armero. Vamos a ver ahí, Armero. Saca muy bien Saúl. Hostia, ahí le intenté ganar la falta. Pero señores, en serio. En serio, por favor, me van a expulsar a Christian Vanich. Increíble, hermano. Y bueno, señores, se viene Anthony Lozano. Bueno, creo que le cayó como anillo de Anthony Lozano a esta expulsión de Christian Stuanich, hermano, porque creo que él va a ser mi delantero centro para el próximo partido. Cuidado, se puede venir Eduardo Vargas. Eduardo Vargas, y miren ahí el disparo que intentó el jugador del Girona. Sí, vamos a ver si podemos aprovechar con Eduardo Vargas esta falta. Cuidado, se puede venir Eduardo Vargas. Ya anotó un golazo así, hermano, Eduardo Vargas. Pero muy suave. Hostia, el arquero, hermano. El arquero Jortola. Ex canterano también del Fútbol Club Barcelona, hermano. Vamos a ver el... Bueno señores, ya se está acabando el partido, así que señores, creo que hipotéticamente vamos a llevarnos la victoria. Pero señores, esto no se ha acabado, hostia. Vamos a ver, izquierda. Y bueno señores, ahí lo tenemos, la última. Así que señores, termina el partido, victoria del Girona, con marcador de 1-0. Y bueno señores, victoria muy ajustada, pero victoria, hermano. Así que vamos a tratar de ir mejorando y haciendo más goles, hermano. Bueno señores, por el momento así estamos en las tablas de posiciones. Estamos en la 11ª posición. Siempre nos movemos de esa posición, hermano. Pero estamos a 5 puntos de meternos en puesto de playoff y quitarle ese puesto o al Deportivo La Coruña o al Ponferradina o el Córdoba, hermano. Cualquiera de esos tres podemos, porque tenemos 5 puntos abajo del Córdoba, 6 puntos abajo del Deportivo de La Coruña y del Ponferradina, hermano. Así que a tratar de sacar los resultados que se nos viene para que sí podamos ascender, hermano. Bueno señores, vamos a enfrentar al Málaga. Partido más que importante, un partido más que duro, señores. De Vigo Espina, Alcala, más feo. Y bueno señores, ojo que voy a poner a Anthony Lozano como medio centro. Y bueno señores, medio centro derecho. Y bueno señores, vamos a poner a Pablo Armero, a Diamanca y a Eduardo Vargas. Así que señores, voy a poner una línea bastante joven de la delantera para que así podamos aprovechar el talento de todos estos jóvenes y podamos ver cómo juega, hermano. Así que el Málaga nos visita desde Montilivi. Así que señores, Pedro Alcala siempre es mi de capitán, hermano, porque la verdad ha demostrado mucho de liderazgo en el equipo. Así que señores, vamos a arrancar el partido contra el equipo del Málaga. Y bueno señores,
partido que el Málaga también tiene que aprovechar, hermano. La verdad, está en una situación bastante mala en la tabla de posiciones, así que siempre tiene que aprovecharla. Vamos a ver, cuidado. Pero si ganamos, colarnos en esta posición. Vamos a ver, ahí está. Y con izquierda. Excelente, hermano. Qué buena jugada. Ahí aparecía Lozano, hostia. Aparecía Lozano, pero intenta Lozano. Puede ser, juega muy bien Lozano. Miren ese balón a profundidad que tiró. Vamos a ver, ahí está, está muy bueno. Muy bien, hermano, Pablo Armero, el segundo. Estaba ahí, hermano, estaba ahí el bot. Por izquierda, excelente. No, hermano, por favor. Ahí la tenemos nuevamente, hermano, el disparo. Golazo. Golazo acaba de aparecer ahí, hermano. Pablo Armero, por favor, miren desde dónde. Qué golazo acaba de aparecer de Pablo Armero, hermano. Vamos a ver. Estamos ganando partidos, pero estamos aprovechando muchas, pero muchas ocasiones. Así que, señores, eso también tenemos que corregirlo bastante. Vamos a ver. La pena de Benítez. Benítez muy bien, hermano. Se puede venir el segundo, se puede venir el segundo. Hostia, sale muy bien el arquero. Y cuidado que lo podemos sorprender, hermano. Hostia, no nos llevamos tarde de larga distancia. Lo queríamos sorprender con Ignacio Miquel, hermano. Lo queríamos sorprender con Ignacio Miquel, así que no lo funcionó, hermano. Vamos a ver. Este es izquierda. Excelente, buen toque, Eduardo Vargas. Hostia, se le pasó a Eduardo Vargas, pero ahí corrige muy bien el bot. Está detrás, hostia, y ahí la manda al fondo. Ahí la manda al fondo Alcala. Bueno, señores, jugando muy bien, hostia, que no hay que negarlo. Estamos jugando muy, pero muy bien. Este partido contra el Málaga, jugamos ante el Depor. Y también jugamos contra el equipo del Málaga. Y bueno, señores, estamos jugando muy bien. Y bueno, señores, espero seguir jugando así para que se me den los resultados. Así que no hay que bajar los brazos, por favor. No hay que bajar los brazos con el Girona. El Girona, necesitamos un proyecto bastante sólido para establecernos en YouTube. Así que bueno, señores, ahí tenemos por izquierda. Vamos a ver Pablo Armero. Vamos a ver Pablo Armero, hostia. Ahí está, tiene muy bien, hermano. Pero esto lo dejaron. No sé cómo lo saqué, hermano, pero lo saqué. Así que aparece Ricky Puch mandando la pelota al fondo de la red, hermano. Sigue diciendo con esa pierna la hice, por favor. No sé cómo saqué ese disparo con Ricky Pucci, pero ahí solo mandé el bombazo, hermano. Y bueno, señores, en el estadio de Montilivi, qué preciosa se ve esa imagen, hermano, con Ricky Pucci, el estadio de Montilivi. Así que, señores, estamos ganando, bueno, ganamos, mejor dicho, el partido de visitante, bueno, de local. Estoy todo flateado, hermano, por favor, no sé qué me pasa. Así que, señores, ganamos el partido, así que lo posicionamos en una posición bastante interesante, así que bueno, señores, los posicionamos en la 11ª posición. No subo de posición, hermano, por favor. No subo de posición. Así que, señores, vamos a tratar de hacer una medida muy fuerte el próximo episodio para que así vayamos ascendiendo, hermano. Así que está muy apretada la tabla de posiciones. Así que, señores, voy a dejar este video hasta aquí. Bueno, señores, vamos a ver quién es mi máximo goleador por el momento, hermano. ¿Cuántos goles hemos anotado? Hemos anotado 20 goles a favor, hermano, y 21 en contra. Así que estamos teniendo una muy mala diferencia de goles. Eduardo Vargas, mi máximo goleador, hermano. Eduardo Vargas, mi máximo goleador. Así que, señores, voy a entrenar antes de a Diamanca. Bueno, voy a entrenar la general y un poquito este jugador. Ojo, que nos sube uno de media Diamanca, hermano. Nos sube uno de media Diamanca, así que, señores, para mí está bien. Y también vamos a mejorar a Edu Ramos, que me parece un jugador muy, pero muy interesante, que puede nos puede funcionar muy bien, hermano. Así que es un eje principal en ese zona de medio campo. Bueno, es un recuperador de balón, mejor dicho. Vamos a mejorar la forma física. Y bueno, señores, ahí está mejorada la forma física de Edu Ramos. Así que, señores, vamos a dejar muy bien este equipo, muy bien reestructurado para que así no tenga problemas así haciendo la primera división. Ahorita está muy muy lejos, hermano, que haciendo la primera división, pero vamos a tratar de hacer una hipotética ascenso, hermano. Así que ahí está el Córdoba, Las Palmas, el Huesca.